Good afternoon and good evening. Welcome to this press conference from the 47th annual meeting of the World Economic Forum here in Davos. Welcome to everyone here in the room and a welcome to those watching the live stream and a special welcome to our Latin American audience who's watching this on our Spanish Facebook page. Welcome, uh, everyone. We have the distinct honor to be joined here today in Davos uh, by the President of the Republic of Colombia, Mr. Juan Manuel Santos, who is, as you all know, also the recipient of the Nobel Peace Prize 2016. So you're not here to hear from me. So, Mr. President, please, the floor is yours. Oh, thank you, thank you very much, and thank you for attending this uh, press conference. Um, I arrived today to this very important uh, event. I've been coming here for many years. This time, I had a special reason, which was the uh, fact that uh, I was awarded the uh, Global Citizenship Award. Uh, something that I appreciate very much, and I'm uh, full of gratitude with the World Economic Forum, and also to uh, talk to the different uh, investors and uh, different. Uh, uh, players of uh, the international community about what is happening in Colombia, the effects of the peace process, uh, how, at this very moment, uh, the post conflict is starting, uh, how that is going along, and uh, the effects that this will have in our economy. Uh, this is uh, the World Economic Forum, and so the economy is a very important subject. Uh, of course peace will have a very positive effect uh, in the colombian economy uh, i've said it many times the, uh, the war has uh, has uh, been a sort of a handbrake in our economic growth in our development and uh, what uh, the peace will bring is enormous opportunities for a very big Part of our country which has not been able to enjoy the benefits of development because simply the state was not there. Uh, what they lived through in the last 50 years is violence and war. And now we can give them uh, the basic uh, elements to develop, to take advantage of this new opportunity. And this is the big challenge now to see how we can uh, bring. Uh, private investors, uh, how the state can go there and build infrastructure and especially how to give new opportunities for s millions of Colombians that have uh, lived under this terrible tragedy of uh, a war that has lasted uh, more than fifty two years, so the benefits of the uh, of the peace will be uh, in different uh, sectors and uh, different varieties, it will be more growth. Uh, but especially, uh, it will give us an opportunity to, to improve, to continue to improve our social indicators, which is and should be always the ultimate objective of any economic policy. Um, but I'm here is to ask to answer questions that you have uh, with this very short introduction. Uh, I open the floor to your questions. Thank you, Mr. President. And we have microphones, so if you could wait till the microphone is here. We have a question here from the lady in the first row. If you could get the microphone, it's on its way. Wonderful. And if you could please state your name and organization for the sake of our online audience. Selena uh, with the Spanish News Valle EFE. Um, you said uh, before um, that uh, before we go to bed today, there will be good news uh, coming out from Ecuador. And I think there is already some dates. Could you please confirm that maybe the official phase of negotiations with the ELN would start at, uh, on the 8th of February? Well, I'm not supposed to give any details because we have a, a deal with the ELN that the details will be given by both sides uh, in Ecuador, in Quito. I think it's 6 uh, 3, three, uh, 3 p.m. Ecuador time 9 p.m. Uh, Europe time Davos time but uh, I can tell you that we we reached an agreement um, you remember that uh, we had some conditions uh, especially they had to free uh, one particular person they had kidnapped um, this has been already agreed uh, th th with a certain dates, and uh, I think the date that you mentioned is the date when officially the negotiations, the public negotiations, will start. Thank you. And we have a question from the lady in and the I last row. I, I want to add to this uh, uh, now that you uh, you asked me this question. I I I would like to say that this is a. Uh, very, very good news for the country. Um, we have been trying to start these official negotiations for over three years, and uh, it has been a very difficult uh, process. Uh, but this second stage that starts uh, next month uh, is extremely important uh, because this was, will allow us to have complete peace, uh, not only peace with the FARC, but peace with the ELN, um, and I would like to take the advantage to thank the Ecuadorian government. Uh, President Correa has been extremely helpful in uh, serving as host to these uh, negotiations uh, and also facilitating uh, the whole process. So, uh, from here, from Davos, I would like to uh, thank the Ecuadorian people and. The Ecuadorian government, because uh, they have b been very helpful uh, to achieve what we are uh, now starting, which is the official negotiations with the ELN. Florencia Ángeles de la W Radio Colombia. Me gustaría insistir sobre este eh, punto, presidente. ¿Está garantizada entonces la liberación del excongresista Odín Sánchez? ¿Y qué pasaría antes de, de que se empiece con esa negociación con el ELN? ¿Y qué pasaría si no queda en libertad? Gracias. No, si no se libera, simplemente no hay negociación. Eso ha sido una constante en la posición del gobierno colombiano, en mi posición. Pero, como les digo, ya se. Ya hubo un acuerdo. Hay unas fechas específicas antes de la fecha que se menciona para iniciar oficialmente donde tiene que estar liberado eh, Odín Sánchez. Eso es parte del paquete que se va a anunciar en, en unas horas y por eso yo confío que, que así sea. S para responder directamente su pregunta, si no lo liberan, pues no hay negociación. Thank you. Can I Alicia González del País. Uh, yo quería saber si, en, si, bueno, si nos puede contar algo más de los encuentros que ha tenido con los inversores, de qué cifras están hablando, si, si, bueno, con quién se ha reunido o si ha recibido alguna promesa de inversión. Gracias. No, este encuentro con inversionistas es un proceso continuo. Lo que pasa es que aquí en Davos hay muchísimos. Eh, por ejemplo, acabo de tener una reunión, un panel con una empresa que ya está en Colombia, pero que va a aumentar muchísimo sus in inversiones a raíz del proceso de paz que es Nestlé. Nestlé es la típica empresa que ve enormes oportunidades porque ellos, su materia prima es eh, café, cacao, leche. Y todo eso es lo que nosotros eh, pensamos que podemos comenzar a producir en aquellas zonas que hasta ahora no producen absolutamente nada. Lo único que han producido es violencia y sufrimiento. Aquí hay unas enormes oportunidades en todo eh, el sector de la eh, agricultura. Eh, Colombia es uno de los países, según la FAO, que tiene un verdadero potencial para aumentar su producción de alimentos en un mundo que está cada vez eh, más necesitado de, de alimentos y que hacia el futuro es una de las grandes preocupaciones. Por otro lado, eh, se han creado muchos fondos, ya están operando esos fondos. Eh, yo estuve eh, hace unas semanas en Bruselas eh, testigo de la creación del Fondo de la Unión Europea, está el Fondo del BID, está el Fondo del Banco Mundial. Con recursos que ya están para proyectos específicos. Unos pueden ser desminado, otros pueden ser sustitución de cultivos ilícitos, otros son proyectos productivos para eh, los campesinos de las zonas. Eh, y el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo también en hacer inversiones de infraestructura para llevar a esas zonas eh, lo, lo básico, lo necesario para poder desarrollarlas. Eh, las necesidades son grandes, eh, pero al mismo tiempo las ofertas de, y compromisos de la parte pública ya han sido eh, cifras importantes, pero esto es un proceso, o sea que no le puedo decir esto va a costar tanto, eh, sino depende de cuántos proyectos eh, se, se puedan presentar para ser financiados o donde los inversionistas quieren eh, participar. Thank you very much. There's a gentleman right here. Thank you. Sí, hola. Soy Paul Costa de la agencia France Press. El otro día aquí mismo en Davos, su compatriota Shakira dijo que el, la paz va más allá de los tratados. Abogaba ella por la educación. Quería saber cuál es su visión a, a medio plazo de los beneficios sociales de la paz y también en términos económicos. Si ustedes manejan alguna cifra o creen qué es lo que puede que puede significar para Colombia una vez alcanzada la paz. Gracias. Yo eh, aprecio mucho a Shakira y estoy totalmente de acuerdo con ella sobre el tema de la educación. Eh, como muchos de ustedes saben, los tres pilares del gobierno son: yo quiero dejar un país en paz, más equitativo y mejor educado. Eh, la educación es la base para que pueda lograrse más equidad, y la equidad es la base para que la paz sea estable y duradera. Por eso, por primera vez en Colombia, en la historia de Colombia, el presupuesto de educación es superior al presupuesto de las Fuerzas Armadas de la Seguridad. Eh, estamos dando educación gratuita, también por primera vez del grado 0 al grado 11. Hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar la educación, eh, para mejorar la calidad de educación. Ya estamos... Eh, recibiendo los frutos en las pruebas PISA de la OCDE, en las últimas, Colombia fue el país de toda la región que más mejoró sus calificaciones que en, los tres, en las tres modalidades que se, que se miden, que son ciencia, lenguaje y la tercera es ciencia y matemáticas. Eh, el acceso a la educación superior eh, se, ha, se ha incrementado sustancialmente. Vamos a ya, ya aumentamos 12, 13% eh, el acceso de, de los bachilleres a la educación superior. Todavía nos falta casi la mitad, casi un 50%. Y el efecto de la paz sobre esto va a ser muy importante porque, por un lado, la economía va a crecer más rápido se calcula que entre 1 y 2 por ciento más. ¿Producto de qué? De las inversiones que vienen eh, y del de el potencial que tenemos que se, que se libera, que había estado, por así decirlo, comprimido por, por la guerra. Eh, y en la parte social, eh, los indicadores que han sido muy buenos, Colombia ha sido el país que más... Ha bajado la pobreza en términos relativos en toda América Latina en estos últimos cinco años, 12 y medio ha bajado la pobreza, cerca de 4.600.000 millones colombianos dejaron la pobreza y hemos reducido la pobreza extrema a la mitad. Eh, pero todavía tenemos cerca del 28 de los colombianos en la pobreza y por eso nos queda mucho camino por recorrer. ¿Por qué digo que los indicadores van a ser mucho mejores hacia el futuro? Porque la pobreza está concentrada en el campo, en las zonas rurales. Y los acuerdos lo que estipulan es que la inversión tiene que irse hacia las zonas rurales. Entonces ahí vamos a ver una may mucha mayor inversión relativa frente, por ejemplo, a las ciudades y eso eh, va a mejorar muchísimo los índices sociales en las zonas rurales, lo que va a significar un mejoramiento en, en términos generales. Eh, Mejor del, del que hemos logrado en estos últimos años. Muchas gracias. So, there's reason for hope in poverty reductions and education as peace evidence, as the president has pointed out. Do we have any more questions? Yes, please. Eh, hola, Javier Marmisa del país. Eh, dijo anteriormente durante, durante la conferencia y ahora ha venido a repetirlo otra vez que gran parte de los esfuerzos se van a, a dedicar a invertir en esas zonas donde no se podía invertir antes por la guerra. ¿Nos puede decir alguno, en líneas generales eh, cómo eh, se va a afrontar esa inversión a corto plazo? Sí, nosotros estamos diseñando eh, unos planes de desarrollo con enfoque territorial, así se han llamado. Y dependiendo de las zonas, hay unas zonas que son aptas para producir cacao, otras son aptas para producir eh, palma. Entonces, dependiendo de eh, cada zona, esos planes de desarrollo que ya están elaborados, entonces lo que se está haciendo es los proyectos que se requieren en cada zona, eh, tanto de los proyectos productivos como los proyectos de infraestructura, porque son zonas que no tienen eh, ninguna infraestructura, entonces, ¿de qué, ¿de qué vale darle a un campesino? Eh, ayuda para que produzca cacao si no tiene cómo sacar el producto a los mercados. Entonces, esos son planes integrales. Se está haciendo énfasis en los municipios más afectados, que son 51 municipios, en zonas que tienen hoy en día producción de coca, ahí también se está priorizando para la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Y esto es muy importante. Por primera vez en Colombia vamos a tener una solución definitiva para muchas zonas al cultivo de la coca. Es decir, una solución definitiva a los cultivos ilegales. ¿Por qué? Porque anteriormente, en un esfuerzo enorme, que Colombia ha sido el país que más muertos ha puesto, que más sangre ha puesto, de todos los países del mundo en la guerra mundial contra las drogas. Eh, parte de esa, de esa guerra ha sido contra los cultivos ilícitos. Llegábamos en zonas que eran dominadas por las FARC, dominadas por la guerrilla, a erradicar esas, esos cultivos a un costo altísimo, costo monetario y costo en vidas. Porque por eso es que somos el segundo país más minado del mundo, porque llegaban a esas zonas. Y lo que encontraban los soldados, policías o erradicadores civiles eran francotiradores y minas. Con un costo altísimo se erradicaban mil o dos mil o cinco mil hectáreas. Como la fuerza pública no podía quedarse ahí, porque no era una zona donde podían quedarse permanentemente, apenas se iban, se sembraba más coca. Entonces era un sinfín. Ahora por primera vez, como sí podemos llegar y quedarnos como Estado y llega la inversión, inclusive inversión privada, entonces por primera vez vamos a ver una solución estructural al problema de los cultivos ilícitos, el cultivo de la coca. Entonces eso lo vamos a priorizar también. O sea que los planes están y ya están en marcha. O sea, ya estamos comenzando. En este momento la guerrilla se está trasladando hacia esas zonas donde se van a, a concentrar para entregar las armas a las Naciones Unidas y a, después de, de ese proceso, entonces se irán a esos proyectos productivos. I uh, hope it's not a double sure. question because uh, I only speak English. So Please. I hope you didn't get the question yet. My sure. name is Caroline from the German broadcasting station uh, ARD, yes. and I'm interested in um, now, after some months after the Peace Prize, what kind of importance does this prize still have for you and for Colombia? Uh, well, it's uh, it had a, a very important effect, as you know. It was given a few days after I lost uh, the referendum, the plebiscite. Um, but it was interpreted by the Colombian people as a, a sort of an international mandate to continue, to persevere. And that's what we did. And uh, we changed the, some basic points of the first agreement. Um, we incorporated many of the suggestions that. The people who had voted no had many of the worries. And also, we made, made an exercise of uh, talking to many people to explain the agreement, which was part of the problem uh, with the first agreement. The people really did not know what it was all about. They heard all kinds of stories. And so, when you don't know something, you tend to reject it. The exercise that we did. Allowed us to, to make the agreement known by the people. That's why it has got so much support. Uh, Congress um, uh, approved it by an overwhelming majority. It's now legal. We were able to uh, approve the first law that, uh, we, that we are uh, using uh, of a fast track procedure the amnesty law. Uh, and uh, today they are starting to discuss in the Congress the constitutional reform to create a special jurisdiction uh, for the peace uh, special tribunal because this is very important uh, We negotiate agreement that guarantees that they w there will be no impunity for those responsible of uh, crimes against humanity and war crimes um, and uh, the peace process of course is something that um, with I, I say it with uh, in a humble way I, I will carry that until the end of my of my days uh, as a commitment to continue to push uh, for peace uh, in Colombia and around the world and um, I think uh, Colombia is very grateful uh, that, uh, because I, I consider this a recognition for the Colombian people, that uh, this award was given. It's the most important award in in the world, and and uh, for us it has been a tremendous encouragement to continue uh, on this second phase, which is creating really uh, uh, peace. Uh, uh, Peace building uh, you have to build the peace right now we silenced the, uh, the the guns now we have to build the peace. Thank you very much. I think we have uh, time for one more question there's a follow-up question from the lady there Gracias, uh, otra vez para la w radio de Colombia. um Sobre un asunto también eh, muy importante a nivel internacional, presidente, el asunto de Oderbrecht. Eh, ¿Por qué se justificaba la ampliación del contrato de esta compañía eh, para la Vía del Sol si originalmente era para la Vía Ocaña campo? Gracias. No le entendí la pregunta. Sí, ¿Por qué se justificó la ampliación del contrato con Oderbrecht eh, si, eh, para la Vía del Sol si originalmente era para la Vía Ocaña campo? No. Eh, la. Vía nunca fue Ocaña campo originalmente. Originalmente era una vía que conectaba el centro del de país con la costa atlántica. Eh, esa era la vía original y esa es la que se está construyendo. Y eso se todo eso se contrató en el gobierno anterior y eso se va adelantando. Hay el, un lío en este momento con uno de los tramos que es la Ruta del Sol 2 eso eh, está en este momento en tela de juicio, si continúa o no, eh, tengo entendido que lo que van a hacer es eh, recomendar o demandar ese contrato porque ya se comprobó que el origen había sido ilícito, le pagaron unos sobornos a un funcionario del gobierno anterior, entonces eh, aquí lo que corresponde es buscar la forma para que ese contrato...

The chance to dance together. So, uh, do you expect, and can we expect that uh, all the guerrilleros uh, will dance uh, together with soldiers, policemen in Colombia? Well, that's what peace is all about. I, I hope yes. Um, if if the question is, will the, the whole of the FARC uh, uh, come to terms with the peace agreement, uh, and the answer is yes. Uh, there has been, as is usual, in these processes, uh, of some very few members of FARC who have uh, decided to uh, continue or to or to go and uh, keep uh, uh, m their illicit life. Uh, but the, the, the core of the FARC, uh, the big big majority, are um, walking towards these. Uh, Camps and, and they will be subject to the process whereby they will be reincorporated into civil society. And I hope that when they are completely disarmed and reincorporated into civil society, they will dance a lot. Thank you very much. 2016 surely wasn't a year that spoiled us with good news. I think the peace in Colombia is uh, is a shining uh, exception there. Thank you very much for your leadership, and thank you very much for being here today. Uh, thank, thank you. Thank you. For this you. Opportunity. Thank you.